una llamada anónima de amenaza de bomba. Se vino con el grupo especial, se revisó la institución completa, no se encontró nada, por eso normaliza ahorita toda la situación. ¿No se encontró nada, señor? Absolutamente nada. ¿O hablaban de un artefacto, un muñeco de peluche que tenía? Absolutamente, absolutamente nada. Sí, revisamos un muñeco de peluche ahí, pero era musical, traía unas bocinas, estaban justificadas unas baterías, pero absolutamente nada. Por eso normalizo toda la circulación. ¿Qué hacía un muñeco ahí? ¿Vieron bolsas negras? ¿Qué era eso? No, es el traje especial que suben los es la manta de contra explosivos, esos son sus trajes, pero no había absolutamente nada. Inclusive son elementos que se ve un poco empapado por el traje que se pone. Es correcto, para revisar el artículo sospechoso, pero queda sin novedad en este momento. ¿Cuál es su nombre y su cargo, por favor? Ignacio Corrales, vengo con el licenciado Ardelio Vargas, estoy trabajando directamente con él ahorita en la transición. Gracias. Hasta luego. Gracias.